Si usted es uno entre los 48 millones de personas en el país que ayudan a cuidar de sus padres, cónyuges u otros seres queridos adultos mayores, tenga en cuenta las señales de alerta que indican que podrían ser blanco de estafas y de fraude. Según AARP, la Asociación Americana de Personas Retiradas, el número de esta clase de engaños alcanza cifras sin precedente. Por ejemplo, uno de cada 5 cuidadores dice que un ser querido ha perdido dinero a causa de una estafa. Y de esas víctimas, al 52% le han robado, escuche, más de $1,000 en promedio, mucho dinero. Por eso, saludo a Alex Juárez, experto de AARP en asuntos de familia y cuidado de seres queridos. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por tenerme en el programa y muchos saludos a toda la audiencia. Claro que sí, es un tema importante. Los latinos adultos son uno de los objetivos de los estafadores. ¿Cuáles son los engaños más habituales que se han detectado, Alex? Vamos a hablar de algunas de estas modalidades, por ejemplo. Existen las estafas que se llaman de impostores del gobierno o gubernamentales, a donde la persona se hace pasar por alguien que trabaja para el Seguro Social o quizás para la oficina de Medicare, a donde ellos llaman por teléfono, quizás mandan un mensaje de texto o pueden también mandar un correo electrónico. Pero las más comunes son por teléfono hoy en día. Y desgraciadamente estas personas lo que están buscando es que la gente les dé información privada, cosas que no debemos de dar nunca por teléfono a personas que no sabemos quiénes son. Lo que están buscando son números de Seguro Social, son el número también de la tarjeta de Medicare, así que no hay que dar esta información. Una de las estafas más comunes y que más coraje me da es la víctima, la estafa de los abuelos, a donde la víctima recibe una llamada. Alguien que se hace pasar por su nieto o su nieta. Quizás la abuela, el abuelo en ese entonces lo que hace es decir, ¿eres tú, Juanito? ¿Eres tú, Juanita? Es lo que están buscando los estafadores. Alex, dinos rápidamente, ¿qué puede hacer uno para que sus parientes no caigan en estas estafas? Mira, tres cosas sencillas que pedimos que la gente haga. Número uno, que organice bien la casa, que tome un inventario de todo lo que es valioso dentro de la casa. Número dos, hablar con nuestros seres queridos sobre sus deseos. Y por último, hacer un plan de administración del dinero. Y esto es tanto para nuestro ser querido como para quizás nosotros, para llevar un presupuesto de lo que se está gastando y lo que ellos están gastando dentro de la casa también. Bueno, pues ya lo saben, hay que estar bien pendientes porque ellos muchas veces son engañados. Muchísimas gracias, Alex. Un placer, muchas gracias y hay que estar alerta.